Amigos y amigas de la Jornada de Oriente, me encuentro a encrucijada de la 11 Norte-Sur y la Avenida Reforma, frente al Paseo Bravo, al Gallito, donde ya ustedes pueden ver en este momento está llegando el contingente del comité, perdónenme, del Frente de Pueblos Productores de Hortalizas y Legumbres. Está arribando aquí al Paseo Bravo y se ha unido a un pequeño grupo minúsculo, hay que decirlo, de transportistas que apenas traen 3 o 4 unidades, pero que han sido muy constantes en la movilización contra la verificación desde hace 2 semanas. Son 2 grupos, uno muy pequeño de transportistas, que son los que tienen esta lona roja que ustedes van a ver ahorita, a ver si nos da tiempo de verla. Y ellos ya los esperaban aquí en el Paseo Bravo porque de por sí habían programado una movilización, y se ha unido el Frente de Pueblos Productores de Hortalizas y Legumbres, que venía desde Cholula, el que vieron ustedes en la recta hace unas transmisiones. Entonces, pues va a iniciar esta movilización. Habrá unas 15 unidades de transporte aportadas por el Frente de Pueblos, no por los transportistas. Y son camionetas de carga que traen a campesinos y campesinas en las bateas. Posiblemente, pues vayan a marchar. Compañeros, no lo sabemos, vamos a irles dando en la Jornada de Oriente detalles de esta movilización. Pero por lo pronto, pues tomen sus precauciones porque este contingente va a cruzar por Avenida Reforma. Seguramente hará una parada en el Congreso, en la 5 Poniente, entre la 3 Sur y la 16 de septiembre. Bajará seguramente al Zócalo y por otro lado, y luego irá a Casaguayo para manifestarse ahí en la sede del Poder Ejecutivo Estatal. Vamos a irles dando información sobre esta movilización.